¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? ¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la entrevista en Clash Royale. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores jugadores de España. Se trata de Xeo Gaming y está aquí con nosotros. Por favor, saluda. Buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí contigo, Aniquilo. Un placer, Xeo. ¿Qué tal? Bueno, hoy nos va a contar Xeo un montón de cosas sobre su subida al top, ¿vale? Vamos a ver también unas cuantas fotos, repeticiones y va a ser una entrevista súper interesante. Ya sabéis que es la segunda, todas las demás las tenéis en la descripción, ¿vale? Por supuesto, tiene un canal también en YouTube, que si alguien lo quiere revisar y se quiere suscribir, también lo va a tener en la descripción, ¿vale? Así que bueno, Xeo, empezamos, ¿vale? Vale. Cuéntanos, para empezar así fuerte, gemas. Cuéntanos algo de gemas, ¿vale? Pues mira, Nikilo, llevo gastado unos 250 euros desde que empezó el juego. La verdad es que al principio, el primer mes, solo metí 20 eurillos para ver cómo era el juego y empezar a progresar, ¿no? Sí. Creo que lo que hace cualquiera al ver un juego nuevo. Y vi que me encantaba y dije, bueno, pues creo se me da bien, creo que puedo llegar a algo. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, he metido unos 250, 260 euros aproximadamente. Vale, guay. El primer mes, según la foto que me has pasado, porque aquí vemos que todavía no sale el nivel, llegaste a las 2818 copas, ¿no? Eso sería el primer mes justo antes de la actualización, sí. Vale. Me mantenía en el top 1 y bueno, ahí estábamos luchando contra gente muy buena, la verdad. Sí, ¿no? Porque aquí era nivel 8, ¿no? Porque no lo pone y te pregunto. Sí, sí, ahí era el nivel 8 justo. Yo vale. Llegué a Liga Legendaria, bueno, entre 7 y 8, incluso a lo mejor podría ser 7, pero yo llegué a 2950 copas, recuerdo, con nivel 7. Luego justo llegué a nivel 8 y subí a Liga Legendaria. Entonces, ¿tuviste un gran tirón con esos 20 eurillos o ya te habías gastado todo? No, eso solo fue con 20 eurillos al principio, pues para subir las cartas del principio rápido, ¿no? Para subir un poco de nivel y tal. Pero sí, lo que hice básicamente, en vez de comprar muchos cofres, que con esos 20 euros tampoco te da para mucho, ¿no? Pues sí. Compraría uno y luego fui acelerando pues los cofres de plata, que creo que es la manera más rentable. Sí, que cuando, claro, cada vez que juegas una partida la ganas, te dan diferentes cofres. Sí, efectivamente, yo tengo un vídeo que dije que era la mejor manera de gastar las gemas, si no las comprábamos. Sí. Mejor que abrir un cofre, era mucho mejor los cofres que te van dando cuando vas jugando y comprándolos. Bueno, y abriéndolos, porque exacto. Son 17 gemas. Bueno, 18 gemas los de plata y me parece que los otros, los cofres de oro, 48 gemas. Y la verdad es que Vaya, las gemas, pues la verdad es que las utilizas bien. Sí, sí. Vale, seguimos. Ya con la nueva actualización llegaste a nivel 9 y sí. Fuiste el primer español en llegar a Arena Legendaria, ¿no? Sí, según recuerdo, sí fui el primer español en llegar a Arena Legendaria. Y bueno, un honor para mí, la verdad. Qué chulo. Sí, sí, sí. Muy chulo, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, y tu récord de copas, lo estamos viendo aquí, son 3.643, un récord bastante impresionante, porque si vemos, por ejemplo, el top de España, estamos viendo que por encima de tu récord, pues realmente hay 5 o 6 personas que no hay, y además ya ese récord de hace tiempo, ¿no? Porque la captura que me han mandado, ¿de cuándo es? De unos días aproximadamente. La verdad, tengo que decirte que tampoco estoy forzando mucho en la subida de copas. Me dedico a hacer el crown chest y luego pues traer buenos vídeos para mi canal y tal. Bajo algunas copas probando cosillas, porque nunca te puedes estancar en lo mismo, ¿no? O sea, siempre tienes que probar cosas nuevas. Y tampoco me he esforzado bastante en esa subida, ¿no? Si no, seguramente hubiese llegado a los 3.800 aproximadamente. Luego de ahí ya en nivel 10 está bastante complicada la cosa. Sobre vale. Todo si no tienes todo al máximo y eso. Vale, venga, estamos viendo ya la primera repetición. Ya hemos visto que eres Torre del Rey nivel 10 contra otro nivel sí. 10 de Mr. Jin en el clan HK Warrior. Y bueno, coméntanos, ¿tú solo utilizas mucho las legendarias? ¿Cómo las llevas? Pues solo tengo el Mago de Hielo, que me tocó en un cofre de oro justo en el momento después de sí. que sacaran la actualización. El primer cofre de oro que abrí después de la actualización me tocó el Mago de Hielo.
Contra, qué suerte. Exactamente, muchísima suerte. Y la verdad es que no lo he usado mucho. Creo que es el Mago del Hielo. Es una carta que se puede utilizar bien en un tipo de barajas, pero que en otro tipo de barajas no va bien. O sea, no veo una carta que pueda equilibrar tu baraja. Luego la princesa no la tengo y sinceramente es una carta que te condiciona siempre a llevar otra en tu mazo. Es decir, nunca puedes ir con la princesa sola. Siempre tienes que llevar la princesa y el zap, la princesa y las flechas. Y no me gusta tener condicionadas dos cartas de mi baraja, por ejemplo. Entonces, claro, aunque la tuviera, no la usaría, la verdad. Claro, porque, por ejemplo, yo para distraer un poco al enemigo utilizo varias tácticas de ataque. Porque, por ejemplo, sí, si solo llevara el globo, pues solo puedo tumbar las torres con el globo. Entonces, una vez que ya el enemigo sabe cómo juego, sí, ya has perdido. Porque, claro, bueno, si es bueno, si no es bueno, pues le haces la del globo, como digo yo, globo más hielo y se lo revienta. ¿Tú tienes diferentes estrategias de ataque cuando tienes un mismo mazo o solo te dedicas a una hasta que llega a tumbarle la torre? Pues mira, tengo un mazo ahora mismo que he estado utilizando este último mes y también tiene el globo, ¿no? Pero no llevo congelación. Y dirás tú, ¿cómo lo usas? Pues básicamente en mi nivel de copas, en mis copas, la gente suele utilizar mucho el recolector de elixir, ¿no? Entonces, cuando llegas a 10, justo en la primera jugada al principio, nada más entrar en la partida, ellos te ponen un recolector. Sí, es verdad, en ese momento, sí lo he visto mucho. En ese momento yo pongo, si tengo en la mano, yo qué sé, por ejemplo, Bárbaros y el Globo o Valquiria y el Globo, pongo delante las cartas de tierra, Bárbaros o Valquiria, y un pelín por detrás, arrimado siempre hacia el lado de la derecha, justo hacia donde se acaba el campo, por si te ponen algo en el medio y tal, para que no se vaya a hacer, ¿no? Sí, para que lleguen bueno, ante los barcos. Es que no tiene que tirar por el puente, porque el montaporco, aunque tú lo lances todo lo posible hacia la derecha en el se mapa, va no sé por qué siempre va en busca del puente. Sí, que sí, que salta cierto, el río, pero curiosidad, ponga donde lo ponga, siempre va en busca del puente. Digo, pero tío, que tiene... Yo creo que el fallo del montaporco es la inteligencia artificial, porque no es que vaya en busca del puente, sino que va en busca del camino. Porque, sí, por ejemplo, exacto, cuando ya le ha hecho dos coronas, por ejemplo, lo sueltas ya en su campo, sí, y va directamente al camino. Al camino, si todas no las va tropas van hacia a la el camino. Torre del Sí, Rey. sí, sí. Digo, pero bueno, ¿y esto por qué? Entonces, sí, yo sí, creo que habría que darle un tironcillo a... Habría que revisar el código. Sí. Pero bueno, seguimos. La anterior entrevista, la verdad es que me gustó mucho y le pregunté una cosilla que no sé si a ti te ha pasado. ¿Has salido alguna vez en TV Royale? Pues sí, la verdad es que ¿Sí? Sí, salí una ¡Qué vez chulo! En TV Royale. Ya hace como mes y medio aproximadamente. Yo creo que después de la segunda temporada, la primera o segunda, ¿no? Que esto que reinician las 3.000 copas y digo, bueno, estaba yo a las 6 de la mañana editando un vídeo. ya sabrás de lo que hablo. y digo, bueno, pues voy a echar unas partidillas, ¿no? Y entonces, pues me puse también top 1 y en esos momentos, justo en el reinicio, pues eres de los mejores del mundo. Estás en el top 200, ¿no? Efectivamente. Y me salió contra, si no recuerdo mal, me saliera contra un nivel 11, yo era nivel 9. Y le había ganado porque el tío jugaba con el gigante royal y con el espejo. Me mandaba todo el rato dos gigantes nobles. Sí, todo el de rato. De hecho, tengo ese vídeo en mi canal y me hizo bastante gracia, la verdad, ese tío. Bueno, hay veces que el gigante noble, como esté, es una común y como esté al nivel 10... Sí, 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 sí. A mí me ha hecho daño algunas veces. Ese tío me lo mandara a nivel 11 y doblara al otro a nivel 10. No vea. Acabó pero con bueno, una de mis torres. Es que el tema está en que si tú, por ejemplo, este mazo que estamos viendo ya la segunda jugada contra Chuck en el clan Warrior Xinchang, yo qué sé, una letra china. Claro, con los esbirros ¿sí? que lo neutraliza. Claro, sí, está sí, neutralizando. Casi estamos hablando 12 de elixir, ¿no? Entre duplicarla y lo que vale. Sí, exacto. 13 de elixir prácticamente. 13. No, sí, 12, y, 12, perdón. Sí. Y tú lo haces pedazos con 5 de elixir y es que además exacto, quedan vivos todos los esbirros que van a su torre. Sí, sí, por eso. La verdad es que, claro, el tema está en que Clash Royale no es jugar contra una máquina, porque en el sí, Clash of Clans sí juegas contra una máquina, ¿vale? Me refiero a jugar contra una máquina porque tú la torre, ¿vale? La torre de mago de Clash of Clans o la... Bueno, cualquier defensa de Clash of Clans, tú no la manejas.
¿Vale? Entonces estás jugando con una máquina. Entonces aquí no puedes hacer una gran estrategia contra alguien, porque nunca sabes el mazo que te va a tocar. Entonces, si te salen cartas que neutralizan tu mazo, pues claramente has perdido la batalla, sí. Tío, desde el empezar. Lo único que puedes hacer es seguir luchando por empatar, que muchas veces yo es la única salida que tengo. ¿A ti te ha pasado alguna vez esto? Pues sí, la verdad. Por eso procuro siempre hacer una baraja más o menos equilibrada con el meta actual, ¿no? Es decir, con las barajas que se ponen de moda. Ahora mismo, ahora está de moda, pues el Globo y Congelación, Montapuer con Congelación, defendiendo con ese cañón, Sí, incluso el cierto. P.E.K.K.A. y el Trío de Mosqueteras con Congelación o lo que sea, ¿no? Pues yo intento hacer una baraja que pueda, pues, hacerle frente, digamos, a un 80% de esas barajas. Y al final, pues, Pues si sales haces una ganando. baraja así equilibrada, pues siempre sales ganando, la verdad. Por Claro, eso estamos siempre. viendo aquí. Eso me lo hacen a mí mucho. Lanza montapuerco con duende a cuchillo. Y claro, es difícil para eso. Pero claro, tú simplemente lanzas tu horda de esbirro. Y ya está. Como son los duendes y como son el montapuerco, no pueden disparar al aire. Pues listo, en 0, lo tiene hecho. Yo ahora he hecho un cambio en mi baraja que he cambiado el caballero por la valquiria. Y la verdad es La que Valquiria va genial, va genial la está Valquiria. bastante chulo Sí. porque el caballero, aunque vale uno menos, tiene menos vida, pero es que aparte no hace daño de salpicadura. Por ejemplo, Claro. me estoy dando cuenta que últimamente están jugando muchos bárbaros y muchas Sí. también, por ejemplo, ¿cómo se llama este? El trío de mosqueteras. Y lo que hago es lanzo la valquiria dentro del trío de mosqueteras y hasta luego, trío de mosqueteras. No Ya, necesito exacto. la bola de fuego como utilizan Ya. muchos, ¿sabes? Sí. Bueno, vamos a empezar ya también con lo fuerte. ¿Cuántas horas le dedica a Clash Royale para haber llegado a las 3.643 copitas? Bueno, pues la verdad es que según el día, ¿no? Supongo que como todos, pero es un juego que me gusta bastante. Estoy todos los días pues buscando cosas nuevas, practicando, Sí. tanto en ranking como en... Porque no me importa perder copas, ¿no? Porque al final siempre acabo recuperándolas. Como yo, Es muy que, buena. no, es que siempre acabas estando donde tienes que estar, ¿no? Es decir, si tú tienes un nivel, unas barajas y sabes jugar bien o lo que sea, Sí, pues claro. siempre acabas recuperando esas copas. Bueno, la verdad es que podría decir, por decirte un número, igual unas 2, 3 horas al día, Sí. aproximadamente. Luego, pues intentando hacer vídeos de cosas nuevas y tal, pues le dedico igual 6 horas al día más. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vale. Y lo compaginas, bueno, con tus estudios, tu vida normal, ¿no? Con tu Sí. trabajo. Sí, ahora mismo estoy estudiando una carrera, ¿no? Sí. Y pues lo voy compaginando bastante bien, como se puede. Es un tema que me gusta mucho, hacer vídeos, traer contenido para la gente, así que qué mejor que eso, ¿no? Qué bien, Cheo. Qué bien. Estupendo, tío. Estamos viendo ya la última repetición. Garaoirin. No, perdón. Garaoirion. Y le estás dando caña. Una legendaria al 2. Está. Sí, La vaya. princesa está chula. Aún el otro día me tocó contra un tío con legendarias al 4 que hacía mucho, mucho daño, pero bueno. Vale, bien. Bueno, pues tu motivación podríamos decir que es simplemente el Clash Royale porque es un gran juego, ¿no? ¿O tienes otra motivación? La verdad es que siempre me han gustado mucho los juegos de estrategia. Y Sí. pues Clash Royale tiene esa estrategia que todos vemos, más el rollo del tema Clash of Clans, que también me gusta, ¿no? Como a todos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí. Sí. Y sencillamente son los juegos de estrategia con el tema de Clash Royale. Me parece una idea increíble y como veis ha funcionado muy, pero que muy bien. Sí, a mí también me gustan mucho. Aparte de los juegos de estrategia, los juegos de defender la torre. No Sí. es del todo que me gusta Clash Royale. A mí me gusta otro tipo de juego, que es defender la torre, que vas poniendo un montón de torres por delante hasta que Sí. llegan a tumbarte el castillo. Pero vaya, Sí. que este juego se asemeja mucho y como es de Clash of Clans me ha encantado. Y la verdad es que estamos a muerte con él. Y yo estoy luchando ahora que acabo de empezar una nueva serie. Se llama por las 3.500. Y espero que nos dé unos consejos a mí y a muchísima más gente que, bueno, que es nivel 9 o nivel inferior. A ver qué podemos hacer para seguir luchando por esas copas y llegar por lo menos a Arena 8 y mantenerse ahí para abrir los cofres de Arena 8, que son más interesantes que, por Sí. ejemplo, los de Arena 7. Sí, bueno, pues así consejillos que os podría dar, pues lo básico, lo que creo que tiene que hacer cualquiera
que está en este juego, tanto sea con nivel 9, nivel 7, nivel 4, es siempre jugar con cabeza, siempre controlar bien tu elixir, el de tu rival, Sí. siempre prever las cosas, nunca soltar todos tus combos, todas tus estrategias que tengas preparadas, digamos, en la primera mano, no en la primera baza que tengas, ¿no? O sea, esperar, tentar a tu rival para saber qué cartas tiene. Claro. Y luego saber con las tuyas contrarrestarla, ¿no? Yo creo que ese es el mejor consejo que podría dar. Y después, sencillamente, que practiquéis mucho, que no os importen las copas, porque con la práctica pues se va ganando la experiencia y irás aprendiendo más y más truquillos, ¿no? Claro. Aparte, yo también suelo dar un consejo de que si estás perdiendo y tienes, por ejemplo, todos los cofres ocupados, ¿vale? Todos los sitios, no sigas jugando, porque es que si no ya te vas a estresar una barbaridad. Sí, bueno, eso ya también depende de la personalidad de cada persona, ¿no? Si te enfadas mucho, si te picas y tal, pues claro, eso a la larga pues es peor, ¿no? Sí, es complicado, es complicado. Hay mucha gente que me dice, aniquilo, que no avance. Y digo, mira, tómatelo con calma, juega, por ejemplo, las 10 coronas diarias, el Crown Chest, bueno, el cofre de las coronas, y poco a poco irá ganando mejores cartas, bueno, irá mejorando las cartas, te Claro. tocarán cartas diferentes, encontrarás estrategias viendo mis vídeos, los vídeos de Sheo, por ejemplo, de otros youtubers, y verás cómo poco a poco irán mejorando, ¿vale? Irán mejorando y Sí, sobre todo aprendiendo. exacto. Vale, y toda esa gente que también que dice que esto es un pay to win, ¿tú qué piensas? ¿Realmente Clash Royale es un pay to win? ¿Solo podrás ganar si pagas? Yo creo que eso se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Como todo el mundo. Sí. Es lógico que la gente pi que piense que es un pay to win, pero si buscáis la definición, yo que sé, en internet o donde sea, de pay to win, pues no coincide exactamente con Clash Royale. Digamos que Clash Royale puedes dedicarle tiempo, ¿no? No necesitas pagar para. Hombre, los que han pagado, pues es para tener todo al principio, estar ya en el top y tal, pero es un juego que con constancia, día a día y muchos meses, pues puedes llegar a estar ahí, ¿no? Efectivamente, Yo claro. creo que llevo bastante menos dinero pues que mis rivales, por ejemplo, o sea, comprobado porque conozco a muchos de ellos y vosotros también, ¿no? Sí, yo Y conocía gente que se ha dejado ya $2.000. pues exacto. Y ahí estoy entre toda esa gente con cartas bastante de menos nivel que ellos, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque me enfoqué a un par de barajas y voy mezclando, voy probando estrategias, voy intentando adaptarme a lo que juega la gente. Y yo creo Claro. que eso es todo lo que tendría que hacer todo el mundo, ¿no? Para intentar progresar en este juego. Vale, Claro. luego que sí, pues tienes muchas ventajas y pagas y tal, pero eso quien puede, pues puede y quien no, pues no. Pero Pero. bueno, a ver, realmente la única ventaja que tienes es que avanzas más rápido. Exacto, Pero avanzas ya más está. rápido. Claro, O esa es la sea, única ventaja que tienes. pagando va a avanzar más rápido, pero si no pagas va a llegar al mismo sitio, pero en vez de, yo qué sé, tardar un día, pues va a tardar 100 días, pero va a Ya, llegar. Entonces, exacto. si quieres que te dé mi idea, yo para mí no es un pay to win. Funciona igual que Clash of Clans. Si quieres tener una base al máximo en 5 días, claramente Exacto. tendrás que pagarlo. Si no, pues te esperas tus 3 añitos, que es más o menos Sí. la media que existe ahora mismo. Sí, Y exacto. bueno, estamos viendo cómo le estás dando caña aquí a uno de, bueno, HBG de Elite Nation con una legendaria nivel 3 y tú ahí Sí. machacándolo. Qué guapo, Sheo. Está chulo, está bastante chulo. Sí, Y la te está legendaria es la congelando bastante todo el rato. pesada, Yo no pero. entiendo por qué lanza congelaciones en defensa. ¿Por qué es que Porque las las lanza en necesita. defensa? Porque su baraja es muy cara y me he centrado en romperle siempre el recolector. Siempre que veo que tiene un recolector, si te fijas, voy a por él. ¿Por Sí. qué? Porque es una baraja con P.E.K.K.A., una baraja con P.E.K.K.A. doble príncipe congelación. O sea, necesita muchísimo elixir para poder Claro. hacer sus combos. Entonces, si lo primero que haces es ir a por su recolector, pues necesita tirar esa congelación en defensa porque no le queda otra, ¿no? Efectivamente, claro, su defensa era esa, Sí, congelación más exacto. princesa, pero es que eso no, la princesa es daño de salpicadura, quita muy muy poquito. Por eso digo que las barajas pues tienen que estar muy, muy equilibradas y tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, esa es una baraja de las que está de moda últimamente. Y Sí, verdad, verdad.
Como veis, he creado de la nada una baraja que, pues que le gana, ¿no? Fácilmente, digamos, que es que no puede hacer nada, ¿no? No Ya puede, ves, ha quedado si quiere ahí. defender, pues congelación y gasta todo en defender. Y con mierda de esbirros ya le rompo todo lo que el P.E.K.K.A., por ejemplo, todo lo que me tira él. Cierto, Entonces, no ha claro. hecho absolutamente nada. Si es que te ha quitado 500 de vida en una torre. Ya. Otro consejillo Venga, para daros y todo dale es caña. lo de saber cuándo dejar, o sea, perder una torre, ¿no? O dejar que le quiten media vida o tal. O yo, por Sí. ejemplo, a veces cuando tengo una partida así que digo, yo, bueno, pues las cartas del rival, por ejemplo, son rápidas, tiene un montapuercos, o sea, siempre me va a dar un toque a la torre, por ejemplo. Si la tengo yo que sea 700, 1000, pues me guardo los 10 de elixir, espero que me ataque por esa torre y le tiro todo mi contraataque hacia la otra torre, ¿no? Sí, de otra Entonces línea. tú te llevas, haces las dos coronas y tal. Entonces yo creo que es muy importante eso, saber cuándo perder una torre, sacrificarla para ganar la partida, ¿no? Sí, cierto, yo también hago eso. O por ejemplo, cuando ves que, por ejemplo, dos veces. Bueno, cuando ves que te llega, te tira, yo qué sé, montapuerco más los duendes a cuchillo. O cualquier Sí. cosa que veas que tu torre no va a caer, pero lo va a aguantar. Y entonces aprovechas tú para entrarle por el otro lado porque ya has gastado todo el elixir ahí. Sí, exacto, claro. Eso también es una buena. Sobre Sí, todo sí. cuando ya está en el último minuto, tienes que utilizar tu factor sorpresa, como yo lo llamo, tu carta estrella. Y Sí. tienes que ganar la partida, sea como sea. Pero vaya, que Clash Royale me encanta porque estás jugando en tiempo real con una persona. Eso la verdad es Sí. que Eso es la clave, me ha sí. Además, maravillado. las partidas duran 3 minutos, o sea, está Sí, genial. está chulo y no tienes que esperar al ejército. Pero bueno, el Clash of Clans también está guapo, ¿eh? Estamos Sí. aquí como renegando. Bueno, pues sí, ha sido un placer, de verdad. El segundo entrevistado ya aquí en el Clash Royale, uno de los mejores de España. Ha estado muy bien. Y El placer bueno, es mío, Clanero, Nikilo. espera un momentillo. Clanero, recordad que el canal de Cheo lo tenéis en la descripción. Hace grandísimas estrategias, ¿vale? Y bueno, ¿qué os voy a decir? Si ha subido a las 3.643 copas, será por algo, ¿vale? Así que bueno, Cheo, manda algún saludo, agradecimiento, una última cosilla rápida. Bueno, pues muchas gracias por todo, Aniquilo. Gracias por darme esta oportunidad. Muchos saludos para Elite España, todos mis suscriptores y todos tus suscriptores que por ver este vídeo y espero que les haya encantado, Eso. Si quieren más entrevistas, que le den a like, ahí a ¿no? tope. Que se note, que se note. Muy bien. Pues, Xeo, ya está, un placer. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Vale, adiós. Venga, ¿quieres hacer la por todas? ¿Cómo? Que si quieres hacer a por todas. Al final de mis vídeos, Ah. siempre digo a por todas. Venga, ¿te ¿Y apetece o no? cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo digo? Con mi A voz por y todo. todas. Yo digo 3, 2, 1 y los dos. A por todas. Bueno, vale, venga. Venga. 3, 2, 1. A por A por todas. todas.